Como las 3:30 o así, vamos a ir hacia el corteo, chicos. Voy a llevar ahí mi pedazo de coche. Y bueno, y es una maldita final. Empezamos en minuto 96 de una manera distinta. Y se puede venir de una manera brutal la victoria hoy, ¿vale? O sea, increíble, de verdad. Puede ser increíble. Está lloviendo, no sé si lo podéis ver. Está ahí lloviendo un poquitín. Pero bueno, no pasa nada. O sea, no pasa absolutamente nada. Vamos a ir al corteo a tope. Y bueno, con mi nuevo corte de pelo de la graduación. Por cierto, no os he enseñado el traje de la graduación. Mirad, mirad esto. Bueno, está todo aquí en la silla porque soy un desastre. Pero mirad sobre todo esto, chicos. Mirad, llevé un traje negro con este maldito pin, que no sé si se ve bien, pero es la maldita leche. Y madre mía, es que fui el más guapo de todos. Bueno, da igual. Seguidme en Instagram si queréis ver más vídeos. Y recuerdo que, bueno, cuando haya pasado esto, ya habrá pasado. Pero ha habido Bet Shadow, así que ya está, vamos a coger nuestra bufanda de la peña, nos la ponemos aquí y nos vamos para el estadio. Bueno, para el corteo, primero. A animar la cultura, vamos.
¡Anda a callar! Perdonad por la voz, es que llevo toda la noche y toda la tarde cantando. ¿Veis esto? Estoy excitado, porque la Cultural y Deportiva Leonesa ahora mismo es equipo de segunda división con bastantes cartas, bastantes posibilidades de ser, de quedarse otro año más en segunda. Me acabo de despertar porque ayer llegué bastante tarde a casa y no pude hacer el minuto 96, pero bueno, ahí lo tenéis aquí ya. A primera hora, en cuanto tal, ahí está, minuto 96. Bueno, el caso es que fue un partidazo, espero que os haya molado así un poquitín el resumen. Si queréis que salga mi cara en los goles y tal, ponedmelo por los comentarios. Si os mola más así, pues ponedmelo también, ponedmelo en cualquier caso. Yo creo que fue un partidazo, o sea, ¿qué tenemos que decir? El Córdoba no hizo nada, o sea, no hizo absolutamente nada. Jugamos de lujo, bueno, la segunda parte como siempre nos cuesta un poquitín. Y bueno, el gol que les anularon a ellos está mal anulado, también hay que decirlo. Hay que decirlo todo, o sea, pero bueno, unas por otra, la verdad. También decir que casi la liamos, como siempre. No podemos ganar un partido cómodos, ¿no? ¿Para qué somos la Cultu, tío? ¿Cómo vamos a ganar un partido cómodos? Con el 2-0 que te metan un gol en el 86 pudiendo ir 2-0 todo el partido. Pues nada, Sergio Guardiola, como siempre, nos marcó un gol y a sufrir. Pero bueno, aguantamos bien, expulsaron a Rodri porque es un poquitín tontito, se le cruzaron los cables y se le fue la pinza y le expulsaron. Pero bueno, no jugará contra el Alcorcón, que por cierto es este viernes. Y que igual puede que vaya a verlo. Si voy a verlo, pues haré minuto 96 desde allí, desde Alcorcón. Y si no, pues nada, minuto 96 normal. Aspectos del partido, pues muy buen partido de Ángel García. Para mí, sinceramente, tiene detalles de calidad de jugón. O sea, muy buen partido. Los dos centrales inmensos. Bueno, David García se duele un poquitín en el gol de Sergio Guardiola, pero yo creo que hizo muy buen partido con sus despejes, tal. Iván González también muy, muy atento al corte. Me pica muchísimo la nariz últimamente, no lo entiendo. Ángel Bastos un partidazo, corriendo muchísimo. Me gustó mucho Mario Ortiz y Sergio Marcos controlando el balón todo el rato, controlando la posesión. También Sergio Marcos muy buen partido por su parte. Emi Buendía, que es que le das el balón y es una tranquilidad. Es una tranquilidad de haz lo que quieras con el Emi, haz lo que quieras. Señé bastante desaparecido ayer, la verdad. La verdad es que ayer Señé estuvo bastante flojo, todo hay que decirlo. Buen partido de Rodri, la verdad es que la luchó bastante, estuvo un poquitín desaparecido, metió gol, cumplió la ley del ex y yo creo que aprobadito, raspado de Rodri, pero bueno, metió ese golito y bastante bien. Y el otro que me queda es, pues el capitán, Antonio Martínez, que bueno, bastante hizo el chaval. No hizo mal partido, sinceramente, la verdad es que no hizo mal partido. Dentro de lo que es él futbolísticamente, tuvo un par de detalles de calidad y tal. Estuvo bastante bien, luego le cambiaron, entraron Iván Salvador, entró Geray y entró Moutinho, que bueno, tampoco hicieron nada del otro mundo porque fue entrar y ponerse a defender para conservar el resultado. Ganamos a un rival directo, chicos, ahora mismo en la clasificación está así, vamos a verla. Con todos los partidos jugados actualmente, con 37 partidos cada uno, ahora mismo la clasificación estaría con el Rayo Vallecano y Sporting en ascenso directo, Huesca, Numancia, Cádiz, Zaragoza y Oviedo en playoff, no, perdón, estos cuatro, Huesca, Numancia, Cádiz y Zaragoza en playoff, y luego tenemos en descenso al Sevilla Atlético, que nos hizo un favor muy bueno, la verdad.
La olla Lorca, que también nos hizo un favor bastante bueno, ganando al Nastic. El Barça B, que lleva 10 partidos seguidos sin ganar. El Córdoba, que hemos ganado. El Almería, que se mete ahí en el ajo. Y luego estamos nosotros en el puesto 17, empatados a puntos con el Nastic contra el Alcorcón, que es el siguiente, nuestro siguiente rival. Luego tenemos por aquí el Albacete, que está ya ahí peligrando. Y el Reus, que yo creo que a partir del Reus ya están prácticamente todos salvados. Así que chicos, lo tenemos en nuestras manos. Es así, o sea, dependemos de nosotros mismos ahora sí para mantener para mantener la categoría. Estamos ahora mismo a 4 puntos más golaveraje que tenemos ganado al Córdoba. Y a 6 del Barça más golaveraje, que serían 7. O sea, muy mal se nos tiene que dar para descender. Tenemos partido contra el Alcorcón vital, que es de vital importancia. Partido contra el Lugo, que tampoco se juega nada. O sea, ese partido, el Lugo va a venir por venir. Espero que nos ayude, la verdad. Partido contra el Nastic fuera, que también rival directo. Contra el Oviedo, que esperemos que tampoco se juegue nada. Y contra el Numancia, que yo creo que aquí ya deberíamos de estar salvados. La verdad, espero que no tengamos que ir a jugárnoslo todo. Vamos a ver los últimos resultados de la Cultu. A partir de un Barça B, que todo el mundo contra el Zaragoza, pues bueno, fue un partido bastante pobre. También contra el Albacete, pues quizás pudimos puntuar. Aunque jugaron bastante bien. Contra el Cádiz sí que fue un desastre. Partido buscando el empate todo el rato. Pero bueno, a partir del Barça B, que fue el gol ese de Mario Ortiz, yo creo que la plantilla se ha dado cuenta de que necesita quedarse en segunda. Y hemos ganado al Barça, hemos ganado al Tenerife, hemos empatado contra el Granada después de perder 3-1. Es que ese partido fue increíble. Y ayer ganamos al Córdoba 2-1. Ya os digo, el Alcorcón, rival muy, muy, muy directo. Lo tenemos aquí, estamos empatados a puntos. O sea, yo creo que quien gane del Alcorcón Cultu ya está salvado matemáticamente. Bueno, matemáticamente no, virtualmente. Para mí, el que gane de la Cultu Alcorcón, yo creo que se va a salvar 100%. Y luego ya, pues, igual si pierdes y puedes ganar otro partido, bueno, puede ser. Pero yo creo que eso va a quedar así. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado este minuto 96 un tanto distinto. Desde el corteo, ahí con los cánticos, luego los golitos. No pude grabar los goles porque no podía estar así con el móvil todo el rato de a perderme el partido. Ya sabéis que yo al campo pues voy a disfrutar y a pasármelo bien. No voy a estar pendiente todo el rato del móvil, así que grabé ahí un poquitín las celebraciones y poco más. Pero bueno, espero que os haya gustado muchísimo, que reventéis el botón de like sobre todo, que os suscribáis donde estáis, que si sois seguidores de la Cultu me sigáis por Instagram, que hago BetShadow, es decir, apuestas para, si aceptáis los resultados, jugar conmigo en mi canal al Fortnite o al FIFA, ya lo sabéis. Y nada, espero que os haya molado, nos vemos en el siguiente vídeo con el directo, seguramente que haga hoy, de Fortnite o de FIFA, no lo sé. Nos vemos en el canal. Hasta el próximo, chicos, nos vemos, gracias a todos y adiós.